Tú me escuchas, ¿no, Esteban? Sí, correcto. Vamos, vamos allá. Bienvenidos a todos a esta nueva Funny Cup con estos WTCR. Funny Cup que está en este circuito de Chang, este circuito tailandés que poco conocen nuestros pilotos. Y bueno, tenemos aquí un invitado de lujo que es Fran Machuca. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Pues aquí, nada, entusiasmado con esta nueva Funny Cup. Tenemos parrilla completa y una serie de circuitos los cuales van a ser muy atrevidos. Unas variantes de circuitos clásicos y yo creo que van a ser muy divertidas esta Funny Cup, como de costumbre viene siendo. Pues así es, un circuito de Chang, en el que, bueno, ya hemos visto varias carreras de WTCR en el pasado, también carreras del Mundial de Motociclismo y otras carreras de gran prestigio, pese a ser un circuito relativamente nuevo, ¿verdad? El circuito realmente no lo conozco mucho, pero Chang sí lo metieron no hace mucho en Race Room, ¿no? Creo. Lo curioso va a ser ver, yo tengo curiosidad por ver muchas variantes que hemos elegido para esta Funny Cup, que ya os digo que va a ser más que divertida
Y bueno, de momento tenemos ya la sesión de clasificación. Cyril Grunyan mandando en los tiempos. Ahí Mario Vescós también muy cerca. Y Orlando Teleiro, los tres primeros pilotos ahí en tiempo, van a ir muy fuerte. Sí, ese, este circuito no lo recordarás quizás, pero sí que es verdad que formó parte de otra Fanny Cup con los WTCR precisamente. Y fue una combinación que a mí me gustó. Fue una de mis primeras retransmisiones con Anchela a mi lado en cabina y le tengo un buen recuerdo. Es un circuito también que en el principio no pensé en que hicimos la retransmisión, pero sí que es verdad que es un circuito que nos va a ofrecer bastante espectáculo, diría yo, ¿eh? Sí, la verdad es que es un circuito muy variado. Tiene varias secciones de curvas enlazadas y luego tiene bastante recta también. Yo creo que va a haber espectáculo asegurado, como normalmente viene siendo la Fanny Cup. Recordar que son la primera manga, la primera carrera de 20 minutos y la segunda carrera de 20 minutos también, con parrilla inversa de los 10 primeros pilotos que han llegado en la primera carrera. Bueno, se caracteriza. Perdona, sigue. Bueno, se caracteriza esta Fanny Cup también por el setup fixed, setup cerrado, no pueden tocarlo los jugadores, y yo creo que va a estar interesante para ver más igualdad en pista. Pues lo decías antes, tenemos a un tal Cyril Grunyan ocupando esa primera posición. Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí, por la Fanny Cup. También tenemos en segunda posición a Mario Vescós. Yo no he tenido el placer de conocerlo, pero parece ser un piloto muy, muy rápido. En tercera posición tenemos a Orlando Teleiro. Cada vez que hacemos un campeonato con tracción delantera, siempre aparece Mario Vescós. Es un especialista en la tracción delantera y piloto rapidísimo también, al igual que Orlando Teleiro. Ahí tenemos también a Cherminando, el cuarto posicionado también, me parece, de Virtual Racing Girona, creo que es. Vamos a averiguarlo. Bueno, vamos a averiguarlo. Xavi Pinsach, de momento, bueno, no pone nada en su equipo. Una lástima, sí, podríamos haberlo sabido por eso. Sí, quiero recordar que lo he visto en la inscripción, que era de Virtual Racing Girona, el de los cuales la comunidad de Virtual Racing Girona, de VRG, aporta en esta Fanny Cup 4 o 5 pilotos. Estaba comentando con David Treserras. SBR también van fuerte en equipo, 3 o 4 pilotos también. Y bueno, estamos viendo las banderitas españolas, el predominio de la nacionalidad española, algún portugués, algún argentino y, bueno, es decir, Cyril Grunyan, que es ucraniano. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a las clasificaciones. A falta ya de menos de 4 minutos para que acabe esta sesión de clasificación. Tenemos con puño de hierro a Cyril Grunyan en esa primera posición. Piloto ucraniano, rapidísimo, es uno de los más veloces, sobre todo en categorías de tracción delantera. Tenemos a Mario Vescós en esa segunda posición. Tercero es el portugués Orlando Teleiro. La cuarta posición que la ocupa Xavi Pinsach. Quinto es Ezequiel Cherminando, de eSport Racing Argentina, un gran amigo. Sergio Núñez en la sexta posición, la séptima la ocupa Chefo Durán, la octava para Jordi Abed, la novena es para Hugo Alexandre, décimo es Manuel Alves. Fíjate que Manuel Alves, un especialista también en tracción delantera, con los R, con los WTCC y Audi TT, y vamos, es un especialista en tracción delantera, le encanta. Y lo estamos viendo que ha marcado el décimo mejor tiempo, o sea que... Bueno, que ahí la cosa está muy apretada. Vemos que los tres primeros están en 1.41,
1'41 bajos para Zirair Guruñán, 1'41 altos para Mario Vescos y para Orlando Teleiro. Y desde la segunda posición, no, perdón, desde la... acaba de marcar un 1'41, Ezequiel Cherminiando se coloca en esa cuarta posición ahora, porque acaba de rebatir ahí el tiempo Orlando Teleiro. A partir del sexto clasificado hasta el décimo tercero, me atrevería a decir, que están todos en 1'42. Agradecemos los follows que nos están viniendo al canal. Esto espero que sea una cosa eventual, que podamos hacer el resto de retransmisiones por el canal oficial de Race Room Spain. Esto ha sido una eventualidad que me parece, ya sé por qué ha sido. Al final pues hemos tenido que retransmitir por aquí. Bueno, no está mal. Ya que eres el comentarista también, no sé, ya te digo que tenemos la posibilidad de retransmitirlo en tu canal si quisieras. Y bueno, al final lo que tú decidas, que eres el comentarista y el que te lo ocurras. Ahí tenemos a Orlando Teleiro, viene mejorando en ese primer sector. Está acercando, bueno, ahí se ha quedado en ese segundo sector, ha abortado la vuelta. Y tenemos por aquí a un Jorge Marín en esa decimoquinta posición. Venía mejorando en el primer sector, pero el segundo ya se ha quedado un poco atrás. Orlando Teleiro, que va con el Leap and Go, coche muy rápido. Y ahí teníamos a el Volkswagen Golf. Bueno, la verdad es que es muy equilibrada esta categoría. No resalta ningún coche más que otro. Y no sé, lo que gana uno en recta lo pierde en curva, y yo creo que está muy equilibrado. Pues ya nos salen las clasificaciones de esta sesión de clasificación, con un Zirair Guruñán que nadie ha podido plantar cara, y Orlando Teleiro que casi le puede llegar ahí a ese tiempo de pole. Veremos en la carrera esos ritmos de carrera. Recuérdame el formato de las carreras de hoy. El formato de dos mangas, 20 y 20 minutos, y la segunda manga con parrilla inversa de los 10 primeros pilotos. O sea que esa segunda manga, el comienzo va a estar muy interesante. Pues, carreras un poco más al sprint, sin desgaste de neumáticos, bueno, con un desgaste normal, diría, para que no se tengan que preocupar por gestionar neumáticos, que ya pues por un campeonato teníamos que dejarles un poco de descanso en ese aspecto. Y los pilotos que van a poder apretar al máximo durante toda la carrera, y veremos a ver quién pilota mejor estos WTCRs. La primera fila que estará colmada de estos Lincoln Co. Lincoln Co, que es una marca china de automóviles. Pero los automóviles estos están desarrollados por Volvo. Estaban en ese campeonato mundial de turismo. Si se ponen los semáforos en rojo, 20 minutos por delante en esta primera carrera. Y ahí salen. Ahí salen. Veremos a ver cómo se desarrolla esta primera frenada. Vamos a ver. Zirair Guruñán, que sale como un obús. Parece que le pasa Mario Vescos a Orlando Teleiro por el exterior. Y empiezan a ver un poco de off-tracks y de advertencias a los pilotos. Llegamos a esa segunda apurada frenada. Una zona también muy delicada. Y vemos cómo están en paralelo Chefo Durán con Xavi Pinsach, creo que era. Efectivamente, el piloto de Virtual Racing Girona. Le he dado al botón que no era gol. Aquí. Bueno, qué juntos que van estos dos pilotos. Batallando esa cuarta posición. Por delante Mario Vescos. Tiene por delante a Zirair y por detrás a Orlando Teleiro. Vaya combinación de pilotos que estamos viendo aquí. Y se ve todo un trenecito aquí.
No veas, telita. La de espectáculo que nos van a dar. Ya esta primera vuelta parece ya que es frenética. Pero lo que nos queda, Fran, va a ser sufrimiento para los pilotos. Sí, yo creo que ahí arriba, fíjate, ahora mismo está Ezequiel terminando en sexta posición. Yo creo que ahí, bueno, Chefo Durán parece que lo ha adelantado. Ahí arriba va a haber una igualdad brutal. Pues ya te digo, y con este setup fixed, atención, se va uno a boxes ya. Parece teníamos una parada en boxes por ahí. Ha salido con daños ese coche. Y me parece que era... No era Chefo Durán. Han saltado ahí una advertencia, pero... Bueno, pues Zirair Gurungyan, que está ahí rodando bajo la atenta mirada de Mario Bescós. Mario con ese Seat, o más bien ese Cupra. Perdonadme. Sí, el Cupra. Es el WTCR más moderno prácticamente, si no me equivoco, que tenemos aquí, y ya empiezan a ser los Cupras, ¿no? Ya no son Seat, bueno, León, son Cupra León. Mario Bescós, que lo estamos viendo, que no le deja distancia a Zirair Gurungyan, no se está separando prácticamente nada, y bueno, Zirair va a tener que rodar bastante rápido y hacerlo perfecto si quiere ganar esta carrera. No, tú y yo sabemos que Zirair Gurungyan es un piloto de cabo a rabo, pero es que Mario Bescós le va a poner las cosas duras, parece ser, Sí, sí, ya te digo que Mario en tracción delantera es un tío a tener en cuenta. Bueno, un Zirair Gurungyan que hace tiempo rodaba muy bien en tracción delantera, pero cada vez va mejorando más y más, y ya lo vemos con muy buen ritmo en GT3, en cualquier categoría. Lo tenemos ahí en la clasificación general de Ranked en segunda posición, creo que ha llegado a estar o está. Y bueno, eso demuestra el nivel en pista que hay. Tenemos una bonita batalla por aquí con David Aguarón, con Jordi Audet, con Chefo Durán. Están los tres ahí, todo el rato dándose de tortazos. Por delante también tenemos a un Ezequiel terminando, que habría adelantado a Xavi Pinsach, si no me falla aquí la mente. Bueno, va a estar disputadísimo esto por aquí. Bueno, por ahí atrás también viene un grupito bastante interesante. Sí. Jordi Audet, que creo que está retransmitiendo, si no me equivoco, podéis pasaros por su canal y verla on board. Y también preciosa batalla la que están teniendo Rubén Artiaga y Manuel Alves, Efectivamente, ahora mismo estamos enfocando a Manuel. Bueno, es más bien Jesli con Manuel Alves. Es Jesli que está con ese Lincoln Co. Con esos colores de la bandera sueca. Y ahí está, pues presionando sobre Manuel Alves, el portugués, que bueno, también bajo presión. Muchos coches también por delante ahí en trenecito prácticamente, mucha batalla. Y un Zirair Gurungyan que se ha escapado ya a un segundo y medio de Mario Bescós, cuando Orlando Teleiro está en paralelo con Mario. Ojito con Orlando Teleiro, que está por el interior, va a atacar en esta apurada, esta segunda curva, esta curva de derechas que se alarga. Una curva pues que nos gira a 180 grados a esta larga recta. Y luego pues en esta... paralelo durante toda la recta, Sí, 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 una pasada. Y entramos en esta zona técnica, es una de las zonas más reviradas, digamos, del circuito. Curvas de izquierdas a derechas, aquí podremos tener también algo de batallitas.
y buen adelantamiento de Orlando y consolida esa segunda posición. Le ha costado lo suyo, ahí estamos viendo la dificultad y la igualdad que hay en pista. Han tenido un largo paralelo hasta que ha podido consumar la segunda posición. Pues este circuito de Chang, que puede parecer a simple vista simple, pero tiene sus complicaciones, ¿eh? Tiene unas curvas que telita, como te equivoques, te manda hacia afuera. Parece que Orlando. A mí personalmente me parece precioso este trazado. Sí. Y no sé yo si está en el calendario oficial o estaba en los WTCR. Sí, por lo menos estuvo. WTCR. En WTCC me parece que ya no, pero cuando entró la WTCR me parece que sí que ya entró al calendario. Sí. Ya te digo, es un circuito muy moderno. Te voy a decir un poco las características. En 2014 se inauguró el circuito. Vale. Es un circuito FIA grado 1 para FIA y grado A para la Federación Internacional de Motociclismo. Y bueno, de hecho aquí ha competido MotoGP y han habido pues ya varias carreras de prestigio. También pues han pasado por aquí categorías como la Super GT japonesa. Ha pasado la Superbikes, el Mundial de Turismos. Efectivamente, en 2015 pasó el WTCC. Fue el último año de la WTCC. Sí, es que me sonaba a mí. El 2016 creo que fue el último año de la WTCC. Pero que sí, me suena de... No, 2017, perdón. 2017. Pues sí, pues... Bueno, si quieres, vamos haciendo un breve repaso, que seguramente hay batallas por todos lados y que salgan el mayor número de pilotos posible en cámara. Pues sí, porque madre mía, es que no damos abasto con la de batallas que hay. Siempre los turismos suelen dar mucho juego en cuanto a batallas, ¿no? Igual que los GT4. Son coches y tenemos que... a Rubén y a Jordi Audet disputándose esa novena posición, más que reñida, intentando meterle ahí el coche, intimidándolo y nada, Jordi ahí manteniendo esa novena posición. Me parece que ha tenido un pequeño... se ha comido el piano, creo, y Rubén Artiaga le ha ganado la batalla. Pues así es, muy bien. Muy batallada, como decíamos. Vamos a echarle pues un vistazo, un repaso a la clasificación ahora que ya estamos en el ecuador de carrera. Y ahí está, pues el líder de esta carrera, no sé si puedo cambiar, ahí está Cyril Gurunyan, el piloto ucraniano, pues que ya saca una ventaja descomunal sobre Orlando Teleiro. Pese a ser una categoría tan igualada, con los setups inmodificables, no se puede ajustar los coches con los distintos parámetros de suspensión, de diferenciales, de transmisión, no se puede tocar nada de eso. Ahí está, pues Cyril, que está en esa primera posición, entrando en una nueva vuelta. Por detrás, en esa segunda posición, tenemos a Orlando Teleiro. La tercera posición que la ocupa Mario Vescós, que tampoco se ha alejado mucho de Orlando, pero algo ha tenido que perder de ritmo, porque antes estaba dándole guerra a Cyril. La cuarta posición que la ocupa Ezequiel Cherminando. La quinta, que es para Xavi Pinsach, el piloto de Virtual Racing Girona. La sexta posición que la ocupa Chefo Durán. La séptima con David Aguarón. Y vemos a Diurka Sujar en esa octava posición. Ese es nuestro Diurka. Así me gusta, Diurka, dando guerra. Rubén Artiaga en esa novena posición, con su Volkswagen, en batalla con David y con Diurka. Parece que Diurka se hacía
con la séptima posición. Y David Aguarón se ve relegado a la novena. La décima posición, que es para Manuel Alves. La decimoprimera para Jesli, que viene por detrás justito. Ay, madre mía, la batalla que nos dan estos dos también. Jordi Obet ocupando la decimosegunda posición. La decimotercera, que la tiene Raúl Racoyote. Jorge Marín en esa decimocuarta posición, rodando en solitario. Por detrás, en decimoquinta posición, nuestro fiel amigo Rock. Se pasaba por el directo de antes mío. Luis Sousa, que está ocupando esa decimosexta posición, el piloto portugués. Decimoséptima posición para Emanuel Rasta Racing. Paco Dones en esa decimoctava posición. La decimonovena, que es para Javier Ortiz. La vigésima posición para David Díaz. Y para Modes Games, esa vigésima primera posición, el piloto andorrano residente en Cataluña. Se va largo en esa frenada de la última curva. Fernando Pedraza ocupando el vigésimo segundo puesto, vigésimo tercer puesto para Ángel González. Vigésimo cuarto será Hugo Alexandre. Sebastián Fabregat está ocupando esa vigésimo quinta posición. Sergio Núñez en la vigésimo sexta y vigésimo séptimo Jorge Hernández. Bueno, ha llevado lo suyo este repaso, Fran. Sí, sí, sí. Está la parrilla casi completa. Ha habido alguna ausencia, pero bueno, ahí tiene cada piloto. Al final es siempre lo que decimos, ¿no? Que aparte de independiente del nivel que tengas, siempre vas a tener a alguien detrás o alguien delante con el que poder medirte y disfrutar en pista. Y estoy viendo a Jesli en posición undécima. Undécima, que sí. Claro, es que tiene delante a pilotos, a Manuel Alves, a Diurca, a Chefo Durán, bueno, terminando. Hay que decirlo, o sea, Jesli es todo un piloto de la cabeza a los pies. Hay que decirlo. Que, bueno, incluso ha llegado a hacer podios. No sé si habrá ganado alguna carrera. Imagino que sí, pero de no haberla ganado estará muy cerca de ello. A pesar de que, pues quizás hoy no sea su día, pero bueno, realmente está ahí disputándole a David Aguarón esa décima posición, que luego en la segunda manga le daría la primera posición, la posibilidad la pole. De salir en primera posición, sí, en pole. Y ahí tenemos una gran batalla entre David Aguarón y Jesli. Claro, es que hay que recordaros que los tiempos de vuelta están en 1.41, 1.42 y Jesli está haciendo esos 1.42 fácilmente. Puede que sea una en 1.43 por, bueno, ritmo de adelantamientos, porque te encuestas tus cosas en pista, pero yo creo que Jesli podría aguantar muy bien. En el caso de salir desde la pole, podría aguantar muy bien la posición. Solo le faltaría no cometer ningún error. Bueno, pues Jesli ocupando ese décimo puesto y al ataque de la novena posición, ¿eh? Sí, ahí detrás también tenemos un grupito bastante interesante. Y en puestos de cabeza, Zirair Gurunjan dominando todavía la carrera. Y Rubén Arteaga. Ojo con Rubén Arteaga, que se cuela por el interior de Diurca. Pero Diurca defiende muy bien, ha alargado muy bien esa frenada. Y nos adentramos en una nueva vuelta. Falta de 4 minutos ya de carrera. Van a hacerse cortitas las carreras hoy. Sí, realmente el formato de esta Fanny Cup, con el setup cerrado y las dos carreras de 20 minutos, es un formato totalmente al sprint. No hay por dos de neumático ni nada de eso. Mucha igualdad y dos carreras al sprint.
Sí que es verdad que tienes que tener un poco de cuidado con los incidentes. Están limitados a 30 incidentes por cada carrera. Uh-huh. Y bueno, no llegando a ese límite, no tiene por qué haber problema. A ver, lo único que tienes que preocuparte de los neumáticos aquí es los planos que hagas en las ruedas. Tienes que intentar bloquear lo mínimo posible, porque si no, como se te hagan las ruedas cuadradas, ahí sí que tienes problemas. Pero, no sé, sí, parece que tenemos aquí buenas batallas. Parece ahora Rubén se hacía con esa séptima posición por delante de Diurka. Diurka que se salía de pista ligeramente y perdía posición frente al Volkswagen de Rubén Arteaga, perdón. Me está dando aquí un gran batalla entre estos dos pilotos. La verdad es que son muy rápidos, bastante guerrilleros. Sí. Y yo creo que Diurka tiene que tener algún problema porque está perdiendo bastantes posiciones. Sí, porque de hecho ahora lo adelantaban Manuel Alves y Gasly. Bueno, se nos retira al lado, ¿eh? Ojo, que se está dejando pasar ya. Se está dejando pasar Diurka prácticamente. O igual se ha tirado al interior para defender posición, pero en todo caso, sí, tiene muchos problemas ahí, ¿eh? Parece algo serio. Pues lástima para nuestro amigo Diurka. Bueno, no va a tener muy buena primera carrera en esta Fanny Cup. Gasly todavía en batalla con Manuel Alves. Madre mía, cómo va este pilotazo. Que bueno, estaba el décimo, ahora ha pasado al noveno porque han pasado a Diurka todos. Y ahora pues casi que va por la octava posición, ¿eh? Esto porque... Sí, a Gasly yo creo que le está pasando un poco como me pasa a mí en muchas carreras, de que te ves con más ritmo que los pilotos de delante. Y se viene arriba. Sí, pero por no tener algún toque o algún incidente, le penaliza la maniobra de adelantamiento. Pues casi que se ponía en paralelo. Ahí estaba, pues, dosificando un poquito, como tú dices, que bueno, por no arriesgarse más de la cuenta, quizás no lo está adelantando, pero tiene muy buenas intenciones, creo yo. Sí, Gasly es un piloto muy limpio. No va a tirar el coche en una zona donde no haya hueco ni va a arriesgar más de la cuenta. Cuando lo vea claro, adelantará. Pero sí que es verdad que yo diría que tiene alguna décima más que Manuel Alves. Sí, bueno, por ritmo es que le ha ido pillando poquito a poco y bueno, ahora se ha comido un poco el exterior de esa moqueta. Pero es que van a fuego, van a cuchillo estos pilotos. Veo que Ezequiel Cherminando está justo por detrás de Mario Vescose. Le podría intentar el adelantamiento en cualquier instante. Bueno, está emocionantísimo esto, ¿eh? Bueno, y queda nada para que termine esto. El piloto argentino. Bueno, quedan ya algún minutito y Ezequiel Cherminando, que va a querer disputarle esa tercera posición que le da opciones al podio a Mario Vescós, el cual no se va a dejar doblegar tan fácilmente. Y nada, y ahí hay una buena batalla. Pues última vuelta y entrando ya a la última de estas frenadas, una de las frenadas más críticas de este circuito, que nos lleva a esta curva de derechas para encarar esta recta principal con Cyril Gurruñán, que se va a hacer con esa primera posición. Segundo va a ser Orlando Teleiro y vamos a ver quién es tercero, porque parece que se la va a adjudicar Mario Vescós. Ahí está. Cuarto Ezequiel Cherminando, quinto Xavi Pinsach. La sexta posición que la va a ocupar Chefo Durán. La séptima que va a ser para Rubén Arteaga. Octavo Manuel Alves. Noveno Gasly. Ha hecho un carrerón. Y la décima para David Aguarón. Bueno, impecable la carrera de Cyril Gurruñán. Ha salido con la pole y se han mantenido primero
desde la primera curva hasta la, bueno, la última vuelta. Qué bonita imagen, este doblete de Lincoln Co. Nos dejan pues estos coches de Ivan Müller y de Ted Bjork en primera y segunda posición. Preciosos los coches de Lincoln Co, la verdad. Aunque tienen... Esteban, ¿no hemos tenido warm-up entre sesión y sesión? Sí. No hemos tenido warm-up, ¿no? Hemos pasado directos a carrera. Pues está mal configurado, en verdad. Bueno, no pasa nada. Más al sprint, ¿no? Más al sprint. Menos tiempo que perdemos entre sesiones. Sí, normalmente dejamos 2 minutitos de warm-up entre la quali y la primera carrera, y entre la carrera 1 y la carrera 2. Bueno, pues terminada esta primera carrera, 20 minutos, nos vamos a esa segunda con la parrilla invertida, 20 minutos. Y va a ser bastante más difícil hacer las remontadas que se pegaban pues un Tazir y Gurungyan, por ejemplo. Se pegaban esas remontadas de la décima a la primera posición. Pues, vamos a hacerlo un poco más difícil, ¿no? Vamos a darles un pelín menos de tiempo. Sí, la verdad es que el formato, como bien decimos, carrera de sprint y sin tiempo para nada. El que tenga el más mínimo error ya no tiene posibilidades de recuperar muchas posiciones. Uh-huh. Y nada, al final intentamos que sea lo más divertido posible para todos, cambiando el formato de vez en cuando y esperemos que les guste a los pilotos, claro. Bueno, pues comentar, este campeonato está patrocinado también por simracingcockpit.com, así que si estáis buscando un cockpit en el que poner vuestro volante, con el que empezar, ¿no? Yo creo que sería una muy buena opción considerar a simracingcockpit.com. 10 segundos. Bueno, sin más dilación, esto va a empezar. 10 segundos para que se ponga en rojo el semáforo. Ahí está, semáforo en rojo, 20 minutos por delante en esta segunda carrera con parrilla invertida. Y vamos a salir dentro de nada. Ahí está, semáforo en verde, empieza la carrera, sale como un Obus ese Volkswagen de Jorge Marín, David Aguarón, que se hace con la segunda posición, y va a ser también un Volkswagen el tercero. Vamos a tener triplete en esta salida. Manuel Alves cuarto, quinto Chefo Durán. Bueno, ¿dónde se me ha ido este hombre? Tú dime dónde tenemos a Yesli, porque es que yo no lo veo. Pues problemas para Yesli, estoy viendo. No lo veo ni siquiera. Puede ser que pensara que había warm up y haya salido de boxes, no sé. Qué extraño. Qué extraño, pues podría ser, o sea, no me extrañaría. En todo caso, ¿a dónde me voy? Porque es que... Madre mía, no, si es que hay una parabunta de coche ahora mismo que es imposible irse con nadie. Pues ponte algún plano así más general y a disfrutar del espectáculo, porque vamos, es increíble. Bueno, a ver que no nos dé muchos problemas aquí las cámaras. Lo vamos a dejar así de momento para que se vea un poco... el pedazo de parrilla que tenemos hoy en este inicio de esta Funny Cup. Brutal como se ve aquí a todos los coches, que de hecho, bueno, me los está cargando ya. Y Rail Grunjan, que está detrás de Mario Scott, y a ver cómo se lo prepara Cirair. Bueno, acaba de adelantarlo. De hecho, es que se ve que los coches van cargando pues, de vez en cuando, o sea, no salen todos ni siquiera.
Sí, Esteban, eso creo que es... Configuración gráfica. Sí, creo que es porque lo tienes puesto para que no se vean más de 25 coches, a lo mejor, o de 20, no sé. Efectivamente, eso tendría que ajustar para la siguiente. Bueno, tenemos por aquí un tal Pelinga que dice que le ha crasheado el juego. Pues una lástima. Sí, últimamente estamos teniendo problemas con Raid Room y a ver si lo solucionan ya, porque el arranque también está habiendo muchos problemas. Sí. Bueno, sacarán alguna actualización y lo corregirán. Esperemos que más pronto que tarde. En todo caso, pues tenemos aquí una burrada de coches que es imposible saber quién es quién, cuál es cuál. Óscar Jiménez. Pues bienvenido, Óscar, al canal. Gracias por pasarte a ver la carrera. Y bueno, tenemos a un FK terminando, que ha remontado bastante, está ya en esa quinta posición. Buena actuación del piloto argentino, que pues va hacia la remontada en esta segunda carrera. Jorge Marín, que aguanta el tipo en esa primera posición, pero Chefo Durán viene a ponerle las cosas duras. Bueno, Chefo Durán, que lo hemos visto en otros campeonatos optar a ganar la carrera y muy disputado ahí el campeonato, y en esta primera manga lo hemos visto que ha conseguido meterse en ese top 10. ¡Uy! Y ahora está intentando meterle el coche. Se iba largo Chefo Durán, casi que se lleva puesto a Jorge Marín. Ahí por lo menos le ha hecho perder algo de tiempo. Y eso significa que tendremos más apretadas esas primeras posiciones, con Xavi Pinsach ahí a la expectativa, ¿no? Con las palomitas en la mano y con el cuchillo un poco entre los dientes, porque como se descuiden, bueno, atención, porque se iba largo ahí Jorge y está en paralelo con Xavi Pinsach. Qué locura, qué gran carrera estamos viviendo. Todo, bueno, una sorpresa que nos han llevado con Xavi Pinsach, el piloto de VRG, que lo está haciendo realmente bien, lo ha hecho muy bien en la primera carrera y creo que es novato, entre comillas. Bueno, entre comillas no, están diciendo por aquí, por pinganillo, que es la primera carrera de Xavi, o sea, está haciendo fenomenal. Es una sensación esta. De verlo aquí, pues que se ha entrenado muy bien, muy duramente, para estar ahí en esas primeras posiciones. Digo novato en champs de campeonato de RRS. Ajá. Pero creo que sí viene de Aseto o algo de eso he leído. Puede ser. Pero espectacular lo que está haciendo, vamos. Espectacular, y yo creo que poquito a poco... Vienen bien entrenados. De Virtual Racing Girona vienen bastante bien entrenados. Nos llegan pilotos muy fiables, bueno, ojo, muy limpios. Ojo a lo que me dicen. Bueno, y es que se le mete por el interior Xavi Pinsach, Chefo Durán. Atención, porque podría ser incluso la batalla por la victoria, Dicen que viene de GT Sport, que lleva un mes en Project Cars y que esta es la primera carrera de Race Room. Pues si esta es la primera carrera de Race Room, te digo yo que tiene futuro este hombre. Sí, en PC lleva un mes. No en Project Car, en PC creo. No sé, vamos, a lo mejor en Project Car, pero que en PC. Vale, sí, puede ser. Yo también. Sí, la verdad es que los pilotos de VRG vienen con las ideas muy claras. Uh-huh. Vienen con ganas de disfrutar. Pilotos limpios y pilotos rápidos, ahí de todos los niveles en realidad, pero me encanta que vengan bien preparados, porque tienen ahí una gran escuela en Virtual Racing Girona, tanto David Tres Serras como Marco Oliveras ayudan mucho con los vídeos también, dando clases, explicando cada incidente, una comunidad muy a tener en cuenta. Bueno, terminando también de VRG, claro, sí. VRG, tenemos a varios pilotos. Terminando es argentino
pero reside aquí en Cataluña. Y yo también, ¿eh? Y yo aprovecho para lanzarla así un poco de... que a ver si me dejan, a ver si me dejan probar ese Fanatec que tienen, ese aro de Porsche con el Fanatec Podium, porque lo vi ahí, me quedé estupefacto. Bueno, pues continúa Chef Dura en primera posición. Hostia. Ahora mismo terminando está en tercera posición, por detrás de Javier Pinchat. Enseguida, David Aguarón también. Enseguida le damos un repasito a la parrilla. ¿Estáis invitados? Pues... Pues ya te digo, yo soy cercano, no estoy en Girona, estoy en la provincia de Barcelona, pero cualquier día me puedo subir cuando quiten las restricciones. Bueno, me gustaría comentar también, este campeonato está patrocinado por, como bien ha dicho Esteban, por simracingcockpit.com. Una web muy a tener en cuenta, si no habéis visitado, echadle un vistazo porque vais a descubrir muchísimas cosas. Y bueno, colaborador nuevo que tiene RRS, a partir de ahora la Funny Cup tendrá un premio de 500 VRPs, ¿vale? Es poco, pero se le dará al piloto más limpio de los que queden entre los 10 primeros. Y bueno, ya sabéis que intentamos ser una comunidad que le dé prioridad sobre todo a la limpieza en pista, independientemente del nivel que tenga cada uno. Bueno, Fran, yo te digo algo. Cualquier premio, por pequeño que sea, sabe a gloria. Así sí, la verdad es que después de muchos campeonatos, esta edición de la Funny Cup, yo creo que es la 12 ya, la edición 12. Y bueno, dos carreras al sprint de 20 minutos con estos coches, con setup fixed y tener tan pocos incidentes como los que estamos viendo, que apenas hemos visto ningún toque, espectacular. Yo me siento orgulloso y todo lo de la organización y todos los pilotos tienen que sentirse orgullosos. Uh-huh. Y bueno, estamos también hablando con Javier Ortiz, que está en pista. Seguramente metamos otro premio, una camisetita o algo chulo, ¿sabes? Para el piloto ganador de la Funny Cup. Bueno, espero algún día que sean camisetas para los más limpios en pista. Entonces yo creo que sí que me llevaré una, Bueno, vamos a echarle ya el repasito a esta parrilla con Chefo Durán ocupando esa primera posición, por detrás Xavi Pinsach, el piloto de VRG. Por detrás también tiene a otro compañero de equipo, que es Ezequiel Terminando, y que bueno, viene a dar también guerra aquí en estas tres primeras posiciones. Vamos a tener buena batalla, de atención, porque se van a colar los dos de Virtual Racing Girona, como no se ponga las pilas Chefo Durán. Xavi Pinsach ocupando esa primera posición, Chefo Durán segundo, esto va a cambiar de un momento a otro, así que vamos a ir rápidos. Tercero Ezequiel Terminando, cuarto Orlando Teleiro en su Lincoln Cow. Quinto ya es Zirair Burunyan, ha pegado buena remontada. Sí, ya está en quinta posición Zirair. Ahora le falta pues coger un poquito de ritmo para alcanzar a Orlando y posteriormente a ese grupo de esos tres primeros. Veremos a ver si es capaz. Mario Escos ocupando la sexta posición, justo por detrás de Zirair Burunyan. La séptima posición, que es para Raúl Racoyote. Perdón, he enfocado a otro, estaba aquí. Raúl Racoyote en la sexta posición, perdón. La séptima es para David Aguarón. La octava, que es para Rubén Artiaga, y por dentro viene Jorge Marín
a cambiar posiciones con él. Bueno, buen adelantamiento por ese interior de esa curva de derechas que nos desemboca esta recta principal. Como decía, ahora es Jorge Marín octavo, noveno Rubén Artiega, décimo Jordi Audet, décimo primero Diurka Sújar, décimo segundo es Manuel Alves, décimo tercero Sergio Núñez, Hugo Alexandre en décimo cuarta posición. Este conjunto de tres portugueses ocupan de la decimosegunda a la decimocuarta. Los portugueses, la verdad es que están en el mismo, en los mismos tiempos ahora mismo. ¿Habrán entrenado juntos? Ojo, Mario Vescós ha perdido un montón de posiciones. Ahora está ocupando la decimoquinta posición. Paco Dones ocupando decimosexta. Decimoséptimo es Rob. Tú te sabrás el nombre, yo ya no me acuerdo. Yo ya lo llamo Rob o Bob. Sí, Rob. No, en Discord también lo tiene Rob. Bueno, yo creo que Mario Vescós ha tenido que tener algún problema con tanto tráfico y no está consiguiendo adelantar posición. Rob, señor, atiende. Luis Sosa ocupando decimoctava posición, decimonoveno Modest Games, un poco mejor que en la anterior carrera. Lo vemos un poco más fino, parece que ya se ha adaptado un poco más a la pista. Fernando Pedraza ocupando la decimoctava posición, decimonoveno Jorge Hernández, vigésimo, es Javier Ortiz de Solorzano, vigésimo primera posición para Ángel González, vigésimo segundo es David Díaz y vigésimo tercero es Sebastián Fábrega, también piloto de Virtual Racing Girona. A mí me ha ofrecido alguna batallita que otra bastante interesante, ¿eh? Sí, un crack. Sebastián Fábrega es un crack. Siempre está muy pendiente de todos los campeonatos que hacemos. Intenta apuntarse y no es él, la mujer, Ana Fructuoso. Y nada, estamos muy agradecidos de tenerlos por aquí. Bueno, y a veces tenemos a los dos juntos. Es genial tenerlos a los dos y a veces me quedo con las ganas de correr con ellos dos. He corrido más con Sebas, eso es verdad, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la Handbag Trophy anterior a la que se viene, pues Ana se tuvo que perder varias carreras y fue una lástima, la verdad. Bueno, la verdad es que tiene que ser precioso disfrutar de un hobby como este, en pareja, que normalmente siempre tenemos a las parejas más en contra que a favor, y en esta ocasión Sebas y Ana pueden estar orgullosos de disfrutar el mismo hobby y que les guste, e incluso compartir pista. Así es, como digo yo siempre, compartir hobby con tu pareja yo creo que es una de las mejores cosas que hay. Ahí tenemos a Rubén Artiega colocándose por el interior de Jorge Marín. Jorge, que le aguanta muy bien en la apurada de frenada y consigue salir más rápido de esa curva 1, curva de derechas. Importante salir rápido de ahí para esa larga recta. En cuanto pierdes algo de velocidad, muy difícil recuperar ese tiempo en recta. Los tres portugueses que se han convertido en dos. Ahora es Hugo Alexandre y Manuel Alves luchando por la decimoprimera posición e incluso por la décima con Jordi Audet. Por delante Rubén Artiega, bueno, en paralelo nuevamente con Jorge Marín. Bueno, madre mía, cómo están estos dos también batallando aquí. Auténticos jabatos. Y siguen en paralelo, siguen. Se cuela por el interior. Me quedo flipado como pasa el tiempo, quedan poquísimos minutos ya. Sí, sí. Y bueno, continúa ahí la batalla, Rubén.
que yo creo que se lo está pasando en grande, vamos. Puede que se hagan cortos 20 minutos, pero son intensos. Son intensos del principio hasta el final. No, tenemos, eso está claro, ¿eh? Eso tenemos claro. Aquí a Xavi Pinsach defendiendo esa primera posición frente a Zeki Elche, terminando los dos pilotos de Virtual Racing Girona que vienen a hacer ese 1 y 2, esa primera posición y segunda de podio. Ezequiel que va por el exterior al ataque. Xavi defendiendo el interior muy bien. Se dan un pequeño chapa-chapa, un besito de nada. Muy bien defendido por Xavi Pinsach. Estamos en la contrarrecta, entrando ya en esta zona técnica de curvas. Esta primera izquierda es un poco más rápida, luego frenamos para esta segunda. Nos subimos a bordo de Zeki Elche terminando en la persecución a Xavi Pinsach. Vemos estas curvas que tienes que trazar bien para salir airoso. Y atención porque Xavi Pinsach puede ser adelantado en este momento. Xavi aguantando por el exterior. Vamos a ver, porque tenemos una curva a izquierdas ahora. Y Xavi pues consigue cerrar bien esa trazada para que no le adelante Ezequiel. Pero es que está sufriendo aquí Xavi, Está sufriendo Xavi Pinsach. Y Ezequiel terminando, que bueno, es un piloto muy experimentado en Race Room, corre bueno con el equipo de Virtual Racing Girona, pero corre con eSport Racing Argentina. También retransmitimos sus carreras por aquí, por este canal. Cuidado con Zirair, que viene por detrás y sí, viene muy fuerte. Ha montado muchísimas batallas, muchísimos puestos, y la batalla de delante le va a venir no me perfecto quería, para dar ventaja. No me quería estar fijando mucho, pero es que está ahí ya, Atención, porque incluso se han acercado Chefo y Orlando Teleiro por detrás. Y esto va a ser casi una batalla 5. Sí, no me gustaría tener a esos tres de detrás, ¿sabes? A Ziraír, a Chefo y a Orlando, porque bueno, sabes que te puede dar en cualquier momento. Yo solo digo que esta es la última vuelta. Estamos entrando ya en el último sector. Y se va a largo Ezequiel terminando. Atención, porque esto puede cambiar las cosas. Zirair Guruñán. Chapa. Entre los dos pilotos de estos Lincoln Co. Se viene colando por ahí Chefo Durán también. Parece que se ha hecho con la tercera. Tiene problemas Ezequiel terminando. Ojito con Zirair Guruñán, que se puede lanzar en la última curva. Y no sería muy raro, Es la última vuelta. Estamos ya en la última recta antes de meta. Frenada fuerte. Bueno, para esta curva de derechas. Ha pasado todo el mundo, Y atención, porque el debutante Xavi Pinsach se hace con la victoria. ¡Felicidades, Xavi! ¡Qué carrerón nos has dado! Enhorabuena, Xavi. Se lo ha currado de lo lindo y ha sabido mantener esa primera posición con los constantes ataques de Ezequiel y luego con un Zirair Guruñán que venía muy rápido. Impresionante en el debut de Xavi Pinsach en esta 12ª edición ya de esta Fanny Cup. Un novato se hace con la victoria en la segunda carrera. Va, increíble. Yo, para mí, dos carreras súper intensas. La verdad es que se te queda cortas, ¿no? Han sido bastante cortas, parece, porque intensas que han sido. Han sido cortas, pero intensas. Y eso es lo que quizás buscábamos aquí, Veremos a ver el resto de citas del calendario, a ver si son tan exitosas como esta. Pero la verdad es que ha estado impresionante. La carrera de Xavi Pinsach, la carrera de Zirair, el resto de pilotos que también lo han hecho genial. Una pasada, la verdad, una pasada. Y
la organización también espectacular. Bueno, pues enseguida nos saldrán los resultados en pantalla, los vamos a repasar en breves con la gran noticia de que este piloto de Virtual Racing Girona se ha hecho con la segunda de estas carreras de la Fanny Cup. Ahí están las clasificaciones con Xavi Pinsach ocupando esa primera posición. Segundo, Zirair Gurunyan. Se lleva un buen puñado de puntos para el campeonato. Chefo Durán, que se hace con la tercera. Orlando Taleiro, cuarto. El portugués también magnífico hoy. Raúl Racoyote, quinto. Sexto ha sido David Aguarón. Séptimo, Rubén Artiaga. Octavo, Jorge Marín. Noveno, Jordi Audet. Décimo, Hugo Alexandre. Bueno, pues ya tenemos los primeros puntitos de la primera ronda. Y nada, ya estarán en breve los resultados. Vamos a ir preparándolos. Y ya ahora cambiamos también el server a la siguiente cita. Sí. Ya pueden ir entrenando los pilotos. Así es. Recordamos que los pilotos tienen disponible ese servidor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, los 6 días de la semana, porque el séptimo ya es para correr la carrera. Pero sí, tenéis Dubai. Esa oportunidad. Dubai es el siguiente cita. Sí, ese circuito de Dubai que nos va a traer también unas grandes carreras. Esperemos. Y nos van a dar una bonita batalla aquí. Vamos a echarle un repaso a las carreras que se vienen, ¿no? Sí, tenemos la siguiente cita es Dubai. Dubai Autodrome International. Segunda ronda Mid Ohio Short. La variante corta de Mid Ohio. Tercera ronda. La cuarta ronda Celia. Es Circuit, también otra variante que no se suele coger de Celia. Suzuka West Coast, la variante corta de Suzuka, también muy interesante. Y en la ronda final, la sexta ronda, tendremos Indianapolis GP. Pues calendario bastante particular este. Sobre todo yo creo que Zeyang, al ser tan revirado, vamos a tener quizás más grupito, ¿no? Vamos a tener más juntitos todos. Pero sí que es verdad, nos lo vamos a pasar bien, creo yo. ¿Quieres hacer entrevistas, Fran? Si quieres lo dejamos para la segunda ronda y se lo decimos a los pilotos para que estén preparados en la segunda ronda después de las dos mangas, que pasen por el canal de entrevistas y se hace alguna entrevista.